tratando de ser muy claro de mi posición y apelando a su comprensión. En mi calidad de ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, he guardado todas mis opiniones sobre el tema, que por supuesto las tengo. Y yo les pediría de manera respetuosa que eh, me permitan guardarme esas opiniones para el momento de la Asamblea de Movimiento Ciudadano. No he dado la discusión... Rica, interna que hay al respecto, no evado tampoco la dimensión del asunto, pero lo que les puedo decir, haciéndome cargo de mis palabras en presencia de mis compañeros, es que tengo plena confianza en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y estoy seguro que la dirigencia nacional tomará la mejor decisión al respecto. Debo decirles que yo he estado justo en momentos similares. Me tocó construir candidaturas a gobernador y a gobernadora hace eh, apenas un par de meses y que todo eso requiere, primero, de mucha solidaridad y mucha responsabilidad interna. Y créanme, sobre todo lo digo para las personas que han confiado entre nosotros, que vamos a tomar la mejor decisión.